padre Jesús Nazareno. Podremos escuchar también las saetas de nuestro hermano Pedro Méndez y de Manuel y Delgado, siempre atentos y dispuestos a colaborar con nuestra hermandad. Muchas gracias por vuestra colaboración a la hora de traer los alimentos no perecederos que irán destinados a la Cruz Blanca. Hoy también es un día especial para nuestra cofradía, pues la capilla donde recibe culto el Señor está expuesta en unos paneles varias fotografías del bocero en barro de la que será nuestra titular Mariana, María Santísima de la Cabeza, que será obra del imaginero cordobés José Antonio Cabello. Igualmente podréis ver en esta pequeña exposición el diseño de la corona del orfebre sevillano Joaquín Osorio y del conjunto de Macho y Caña que le realizará el portador hispanense Mariano Martín Santoma, siendo todas estas piezas de estilo rocalla propio del siglo XVIII. Esta es la primera banda que actuará esta noche, la banda de cornetas y tambores Cristo del Humilladero, fundada en 1986, que heredera de un grupo de mayores. La banda iba ataviada con los hábitos de la cofradía. Sus primeras interpretaciones hallaban el estilo castellano de música profesional. Pero fue en 2004 cuando la banda experimentó un ascenso excepcional en muchos aspectos. En primer lugar, modernización de su vestuario y mejoraron y adaptaron la instrumentación. Tanto la percusión como el viento, para los que también adquirieron nuevos mandolines en terciopelo granate con el anagrama de la banda. Pero más importante fue su puesta en punto a nivel musical, pues empezaron a interpretar marchas propias de las bandas más reconocidas y los compositores más prestigiosos de la capital hispanense. Su ascenso culmina con la interacción en todos los lugares por donde es requerido, tanto por su hermandad como por otras cofradías y instituciones, habiendo participado en numerosos actos de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres y en desfiles profesionales de las hermandades cacereñas, del Cristo de las Batallas, de Jesús de la Aspiración, de la Soledad, del Cristo de la Victoria, del Cristo del Amor, etc. Fuera de la capital de la Alta Extremadura, ha participado en procesiones de localidades como Alcuesta y la Cofradía del Señor Este Homo y la Jerez de los Caballeros, y el Cristo de la Salud de Coria. Además, ha participado en varias ediciones del Certamen Nacional de Música Profesional Ciudad de Cáceres, organizado por la Asociación La Orquídea, en actos de la Asociación Corona de Espinas, en certámenes de Zafra y Jerez de los Caballeros, y en otras festividades como la Cruz de Mayo y el Mercado Medieval de Cáceres. Para finalizar, queremos resaltar que este domingo la banda participará en un certamen en Tomares, provincia de Sevilla, junto a reputadas bandas andaluzas como la del Sol de Sevilla. En la actualidad está compuesta por 55 músicos. Esta es la tercera vez que contamos con ellos en nuestra hermandad. Tras su actuación hace 2 años en el Pregón del Costalero y el año pasado en la primera edición de esta jornada musical. Las marchas que van a interpretar son Amarrada a tu barrio de Daniel López Martín, Espíritu Santo de José María Conejo, Madre Corredentora de Daniel López Martín, Santísima Trinidad de David Moya. Al término de la segunda marcha y de la cuarta, la cantadora Magdalena Delgado nos deleitará con sus saetas.